Mahir, eres un verdadero genio, ¿sabes? ¿Qué creías? Pero dame, dame, dame. Yo lo pruebo primero. Espera, 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 espera. ¡Es como un mono! Buenas noches. ¿Qué haces, Mahir? ¿Arroz? Yo no como. Yo estoy a dieta. No puedo por el ayuno. Así es, estoy ayunando hoy. Solo quería que lo probara. Ya me voy. Nos vemos, Kerim. Cuídate. Arroz. Está muy bueno. ¡Lo logré, amor! Logré que te gustara, ¿verdad, amor? Sí, bravo. Bueno, ¿verdad? Sí, me lo voy a comer todo. Tengo hambre. Sí, está bien. Es para ti. La verdad es que lo cociné solo para ti. En la universidad, todos me están mirando raro. Algunos están insinuando algo sobre Melissa. Es mucha presión. Sí, Kepser. Lo busca el señor Silla Mumtaz, de la mina de Coptán, señor. Páselo. Está bien, señor. Señor Silla, es un gusto saludarlo. ¿Todo está bien? No, señor Hussein. Hay malas noticias. Varias personas de Caradera han sido hospitalizadas por vómito y dificultad para respirar. Además, debilidad, señor. ¿Creen que es por el agua? ¿Cómo que por el agua? ¿No hizo todas las pruebas ahí? Claro que sí, señor Hussein. Todo está correcto, todo está controlado. Pero los aldeanos tienen miedo. Se presentan aquí a quejarse a gritos, señor. Nos acusan de estar envenenando el agua. Vuelva a tomar muestras en cada punto. Haga otras pruebas e infórmeme. No podemos dejar que crezca ese rumor. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Hola? Kerim, me llamaron de la mina de Coptán, que hay aldeanos de Caradere hospitalizados por envenenamiento. ¿Tú fuiste el último que hizo pruebas? ¿Es posible que haya un derrame en el agua en esa mina? Imposible, hermano. No hay mantos subterráneos en ese lugar. El agua llega por tubería de acero de una fuente que está a 15 kilómetros. Es la que nos abastece a nosotros. Necesitas hacer pruebas. Las acabo de pedir, pero la gente se está quejando. Arreglarlo antes de que sea tarde. Tenemos que ir a ver la situación, ¿te parece? Está bien. Nos vemos en la noche y ahí hablamos. Bien. Esto es lo que ya compramos. Y esto lo que necesitamos. No puedo comer. ¿Dieta? También yo. Veo que la necesitas. La revisas después. Bien, ¿qué hicimos este mes? Sacamos a 5 niños de la calle, ¿verdad? Comen, beben y viven aquí. Todos hallaron empleo menos uno. Y todos están tomando cursos en la noche con varios de nuestros maestros. Ese, el harapiento. Hay que buscarle un empleo. Puedo verlo en la sociedad, pero ¿qué sabe hacer? Jefa, ese puede ayudar en bares, restaurantes, estacionando autos, es decir... Valet. Sí, valet. Bueno, yo lo veo. Pero, ¿puedo decir algo? Pusieron más necesidades. Yo ya compré algunas cosas con el dinero de la tía Hatice. ¿Sin permiso? Claro, yo ejercí tu derecho. ¿No hiciste una donación también, jefa? Sí, es verdad, sí, bueno... Entonces, gracias, jefa. Gracias a ti también, pero debiste preguntarme, pedirme permiso, ¿no lo crees, Mahir? Lo resolví por ti. Si quieres, yo puedo arreglar lo necesario.
Los obreros tenían que ver el problema. Son ellos. Ah, espera, yo me encargo. Es importante. Se necesita un hombre fuerte, como yo. Pero parece que hay que aumentar la capacidad. Bueno, vamos a encargarnos de esos 5 niños ahora y ya veremos en el mes que viene cómo integramos a más. Bueno. Sí, pero hay que seleccionar a todos los candidatos. Deben tener la misma edad. No vamos a dar esperanzas a nuevos candidatos hasta estar estables. Primero necesitamos un prototipo. Veamos los resultados y luego ya hacemos planes. Siento que hoy estás en contra mía. Publicaste algunas tonterías sobre Melissa y Kerim. Tal vez sea por eso. Pero no tengo nada que ver con eso. En esa columna hablan de mi hermana, así que no se te olvide. Dime, ¿no amenazaste a Kerim con una estúpida carta en la mano, Hasser? Julia, Kerim fue quien expulsó a mi hermana. Y el señor Bayram es el responsable de que mi tía saliera a toda prisa de este país. ¿Crees que tengo alguna culpa yo? Oh, creo que tu tía tuvo una decepción. Es su historia de amor frustrado. Hay muchas historias como esas, ¿no? Pero ya que tocas el tema, Bayram no obligó a tu tía, ¿no es verdad? ¿Dónde está Bayram? ¿En casa? Es lógico que tu tía esté triste. Solo que debió haber pensado antes de enamorarse de un hombre casado. Pero tú, tú sientes ira. Ipek te hizo algo. Ya no eres racional, estás lleno de rabia. Te falta equilibrio. Julia, Kerim Sever será quien te haga perder el equilibrio. Y estarás igual que yo. Ahí están los obreros. Ahora no puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Y si te lo digo después? Mejor voy con los obreros. ¿Pero qué insensibilidad? Te dije que te separes. Esa nota de su hermana. Seguramente ese es su plan. ¿Piensa que soy tonta o qué le pasa? Pero tú le dijiste todo, todo frente a él, cuñada. ¿Yo lo dije todo? Todo. Pues te juro que traté de resistirme, pero no lo logré. Lo eché todo afuera y que los demás se arreglen solos. Sí, lo echaste todo afuera y el hombre se quedó como ídolo. Sí, estuvo bien. Todo un choque. Pero estoy nerviosa. Ahora debo tener mucho cuidado. ¿Lo dices en serio? Bien, después hablamos. Voy a entregarles eso. Jamás vi un bombardeo así. Entiendo. Claro, claro. Sí, abogado. Infórmeme si hay alguna novedad, lo que sea. ¿Está bien? Adiós. Papá. Hallaron cianuro en el agua. ¿Qué? Ay, imposible. Esto debe ser un error. La gente no está en el hospital por nada, ¿verdad? Sí, papá. Kerim y yo iremos de inmediato en helicóptero a ver qué está pasando. Sí. Espero que la situación no esté como pienso, porque arderíamos en el infierno. No, papá. Creo que debe ser una intoxicación por alimentos. Que así sea, José Jim. Atif ya sabe del club de jóvenes de Mahir, ¿verdad? Así es, me dijeron. Ah, nosotros estamos buscando trabajo para todos esos muchachos. El señor Bayram y José Jim están muy ocupados y no he podido hablar con ellos, pero ¿podría acomodar a uno de ellos para que trabaje con usted? Él ha sido ballet. Sí, señora Zeynep. Dígale que venga mañana y veremos. Ay, gracias, Atif. Es muy importante que tenga un trabajo decente. Yo me encargo. No se preocupe. Hasta luego. Buenas noches. La mujer está en estado crítico, internada, y su familia se está manifestando fuera del hospital. Nos culpan. Está muy claro. Dense cuenta, es sabotaje.
Hay que explicarles que el agua no viene de aquí. Tenemos que ir al hospital. No podemos escondernos como si fuéramos culpables. Quiero que hagan una conferencia de prensa. Sí, yo voy a revisar los informes de la inspección. La mina siempre está controlada, pero hay que asegurarse. Ellos pueden venir de nuevo. Todo antes de una orden grande. ¿Hace cuánto tiempo? No sé. De verdad, no puedo contestar eso. La gente quiere saber qué está pasando. No están los administradores. Yo no tengo información, disculpen. Señor, díganos quiénes son. ¿Podemos hablar con un administrador? ¿Quiénes son? Señor, por favor, responda. Necesitamos saber quiénes son. Ah, un auto. A un lado, por favor. ¿Cuándo van a hablar? Después informamos. Señor, unas palabras, por favor. Kefser, en este momento está llegando el director del banco. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, señor. Le agradezco. ¿Mucho trabajo? Sí, claro. Adelante. Gracias. Pase, señor Mehmet. Bienvenido, querido amigo. Amigo mío. Siéntate, por favor. ¿Desea tomar algo, señor Mehmet? No, nada. Muchas gracias. Vaya, vaya. ¿Por qué? No me quedaré mucho tiempo. Debo volver al banco enseguida. ¿Y por qué tanta prisa hoy, amigo? El presidente me llamó. Está muy preocupado por el problema que estás pasando con tu mina. No hay de qué preocuparse. Son rumores nada más. Mis hijos fueron esta mañana en helicóptero y revisaron. Llevamos mucho tiempo trabajando ahí y nunca hemos afectado a nadie. Puedo confirmar que la fuente de agua no está ahí. Es de un lugar atrás. Ivan Sarai se llama. Es un poblado cercano. ¿Así que no tenemos nada que ver? Espero que así sea, Bayram. Acabamos de aumentar tu línea de crédito. La prensa te está buscando. Están en la puerta de tu casa. Ah, ya lo sé. En cuanto lleguen con las noticias, se calmará. No hay problema. No es importante. Debo tener un argumento convincente para el presidente, Bayram. Debes estar listo pronto. Ah, verás que lo estaré. No te preocupes, pero no voy a dejarte ir sin tomar un café. Estás muy estresado. Espera un segundo. ¿Medio? Café medio. Exacto. Sí, lo recuerdo bien. Kefser, tráenos café, por favor. Un medio para el señor Mehmet y negro para mí. Deprisa, por favor. Oye, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? El muchacho nuevo que trajo robó el auto del director del banco. Sí, señor. Perdone, no pude detenerlo. Está bien, señor. Mil gracias, Kefser. Aquí, por favor. Muchas gracias. Que lo disfruten. Amigo Mehmet, la mina trabaja a toda su capacidad. Acabamos de recibir una orden importante. Es un negocio grande. Hay muchos trabajadores empleados en este proyecto. ¿Crees que cometeríamos un error tan grave? El equipo de control de las minas es altamente calificado. La seguridad es primero. Tú lo sabes. Mi hijo Kerim es ingeniero ambiental, ha organizado un gran sistema ahí, funciona como reloj. Es imposible que se le escape algo así. Lo conoces, ¿verdad? Sí. Sí, estudió en Alemania, es conferencista, columnista. ¿Has leído su columna? La leo siempre. ¿Tus hijos cómo están? Uno estaba estudiando ingeniería, ¿no? Sí. ¿Atif? Disculpe, señora Seiner. Sucedió algo muy delicado. ¿Qué pasó, Atif? El empleado nuevo robó un auto en la puerta de la oficina. El auto del director del banco, que ahora está con el señor Bayram. Llamaré a la policía, solo quería informarle. Ay, Atif, no llame a la policía. Espere a que le llame. Espera un minuto, voy a tratar de arreglarlo. Espere un poco. Un problema más ahora. Ay, Mahiro, ay. ¡Ah!
No sucede nada. Veamos. Alguien llama. ¿Quién sabe ahora quién podría ser Amor? Sí, dime, Zeynep. Julia. Ay, cuñada, tenemos problemas. No sé qué voy a hacer. Ah, qué bien, qué bien. Me preguntaba por qué todo estaba tan bien. Dime ahora qué está pasando, querida. Es por el harapiento del centro. Le pedí a Tim que lo pusiera a trabajar con él y ahora se robó un auto en el primer día de trabajo. ¿Qué hacemos? A Tim quiere llamar a la policía. ¿Qué hacemos, Julia? Que no lo haga. No. Que no llame a la policía. Haz algo para ganar tiempo. Yo voy a resolver el problema de alguna manera. Lo prometo. Que nadie informe nada a nadie. ¿Escuchaste bien? No puede ser. Aise, ¿puedes venir por Memo? Cielo hermoso. Ahora vuelvo. Mamá va a hacer algo y vuelve muy pronto. Vengo en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh, amor? Nos vemos. ¡Aise! ¿Cómo es posible? No puedo creerlo. Lo lamento mucho, señor. Era su primer día y nos sorprendió. Yo lo llevo al trabajo. Le doy mi palabra de que encontraremos su auto muy pronto. No puede ser. No pueden proteger los autos en su propia empresa. ¿Para qué sirven tantos hombres? Frente al hospital. Hay mucha gente envenenada. Los médicos están trabajando a marchas forzadas para sacar de la crisis a los pacientes. Es una verdadera tragedia. Nunca había ocurrido algo así. Las formas son muy que sí. Lo que se está viviendo es una verdadera tragedia. Por eso, mucho. No podemos culpar a nosotros. Todo esto es culpa de la familia CB. No queremos hablar. Parece que pasó algo. Creo que la mujer murió. Ahí están los señores Sever. ¿Por qué la familia se ve? Sí, solo se ve. Así es, llegaron los dueños de la mina. Miren, ahí están. ¡Vamos, qué bueno que llegaron! Sí, se ve, por favor. Vamos a tratar de hablar con ellos. Ya, a punto de vamos a hacer una solución a los afectados. ¿Qué es lo que harán para ayudar a esta pobre mujer? Vamos a acercarnos a los dueños. ¿Cuál es su posición, señores? ¿Que murió? ¿Ya se enteraron que perdió a su madre? ¿Y todo eso? Por favor, tenemos muchas dudas que deben resolver. Una mujer. Piénsalo, si ellos se van, quedamos en serio. Hemos trabajado una familia. Por favor, señor, mi papá se quiere. ¿No sabes que si ellos se van, los culpables de todo esto? Se tiene que ser responsable. Todo esto es su culpa. Escuchen, por favor. Necesitamos su explicación, señor. Él quiere hablar. ¿Qué sucedió? Ayúdenos, señores, se ven. Están tratando de hacer algo. Esperen. Ayúdenos, por favor. Esperen. Está muy grave. Nos han hecho mucho daño. Necesitamos. Señora, lo siento mucho. Estamos muy angustiados por esto. Pero nosotros no tenemos nada que ver con el agua del pueblo. Se trata de un sabotaje. Si es que fue un sabotaje, entonces no perdemos nuestro trabajo. Fue un sabotaje. Por favor, escuchen. Esperen, esperen. Estamos investigando. Pero no los dejan. Por favor, señor, díganos ahora qué sucedió. Estamos buscando al culpable, por favor. Encuentren al culpable y devuelvan nuestro dinero. Escúchenlo. Por favor, señor. Ayúdenos. Señor Kerim, mejor retírese. Vamos. Oye, ¿y esa música? ¿Te gusta eso? ¿Qué es? Baja el volumen. Ya sé, estás molesta. Quieres matarme con esa música y luego enterrarme por aquí en medio de los árboles, ¿no? No es cómico. Al menos podrías decirme a dónde vamos. Mahir, silencio. Disfruta la vista. Esto es una sorpresa.
¿Sorpresa? Así es. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué sorpresa me vas a dar? A ver, no. ¿Qué sorpresa me vas a dar, eh? ¿Qué sorpresa para mí? Una sorpresa. Mahir, ven al café. Tenemos problemas. No tengo derecho a pasar un rato agradable. Acabo de hacer las paces con ella. ¿Qué clase de prueba es esta? ¿Qué pasa? No te pongas mal por la música. Si quieres, le cambio. La música está bien. Es decir, tengo que volver. ¡Qué estupidez! ¿Qué dices? Sí. La verdad es esta. Es la jefa. Dice que hay algo urgente. Debe haber un problema muy grande. No me diría que fuera si no fuera grave. Parece que es serio. ¿Podemos volver, Ipek? Mira, podemos... ¿Qué pasa? Salte. ¿Qué? Que salgas. Ipek, esto es muy absurdo. Estoy harta de tus prioridades. ¿Eres la niñera de Julia? ¿Eres su guardaespaldas o qué? De acuerdo, Ipek, entiendo. Pero no soy guardaespaldas. Ni niñera. Soy su amigo. Entiendo, Mahir. Entiendo que jamás disfrutarás de una vida propia. Julia solo tiene que silbar y vas a su lado enseguida. Eso no va conmigo. Sal y vete a donde quieras. ¿Y qué crees que podría hacer aquí, Ipek? ¿De veras vas a dejarme en este lugar? Vaya. ¿De veras vas a dejarme aquí? Estamos en el bosque. ¿Cuánto haría caminando a la ciudad? Son 40 kilómetros. Y aquí no pasan taxis. ¿Qué tal si me comen los lobos? Vaya, vaya. Sí que está molesta. Sal ahora. Y espero que te encuentres algún animal que te coma. ¡No me importa! ¡Largo! Oye, Ipek, no entiendo por qué lo haces. Desabróchate el cinturón. De acuerdo, está bien. Está bien, tranquila. Relájate, vas a... Oye, oye, ven acá, Ipek. ¿Qué te pasa? Cálmate. Tranquilízate. Ipek. Entiendo. Entiendo, ¿sí? De acuerdo. Tal vez tengo un problema. Todo esto va a pasar. De verdad. Créeme. Tendremos una vida linda juntos. Habla menos, Mahir. Y actúa más. No puedo creerlo. ¿De verdad? ¿Me vas a dejar aquí, en serio? ¡Abre la ventana! ¡La ventana! Oye, ¿por qué actúas así, preciosa? Ella me ama. ¿Sí? Sí que me ama. ¡Ah, jefa! ¡Ah! ¡Ay, jefa! ¿Qué sorpresa sería? ¿Qué voy a hacer ahora? Amigo, ¿a dónde vas? Olvídalo. Es que estoy caminando. Es todo. Gracias. ¿Te puedo llevar? No hay problema. Puedes seguir. Nos vemos. Él va a regresar. ¿Qué demonios quiere? ¿A qué vienes? ¿Te llevo? Ya te dije que no. ¿No me entendiste? Sí, anda. No, en serio, de verdad. No voy a ir, ¿sí? Nos vemos. Maldito maniático. Prefiero a los lobos que a este. Finalmente sucedió lo que siempre había temido.
Oye, Kerim, no me digas que te sientes culpable por la muerte de esa mujer. Dime, ¿tienes alguna duda? No, ninguna. De haber tenido una, nunca habría permitido que la mina volviera a trabajar. ¿Entonces? Entonces, seguro tenemos un enemigo que está haciendo sabotaje. Son fantasías, Kerim. No son fantasías. Por eso es que nunca quise que trabajaras conmigo. Ah, para no tener ningún problema, ¿no es verdad? Esto no es culpa nuestra. ¿Quién crees que podría hacer esto? ¿Tienes alguien en mente? Sí que hay muchos. Demasiados locos. Hemos dañado a mucha gente, ¿no es verdad? No, yo no dije eso. Digo que hay muchos locos alrededor. No estoy de humor para discutir contigo. Basta. Pero hay que empezar en alguna parte. No podemos seguir estáticos. ¿Qué tal si muere más gente? Esto no puede seguir impune. Por supuesto que no. Krim, es solo una idea. ¿Qué piensas de Turumbas? De hecho, ese es mi primer sospechoso. No, olvídalo. Creo que ese no es un demente. ¿O sí? ¿Por qué no? Hemos sido engañados por mucha gente. Cierto. Hola, chicos. ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Podrías explicarme dónde estabas, Mahir? Todos estamos aquí desde hace 2 horas esperándote. Jefa, no te atrevas a gritarme. ¿Tienes una idea de lo que tuve que hacer para llegar aquí? Vengo de la montaña, ¿sabes? Estaba paseando con Ipek. Me tenía una sorpresa. Cuando me enviaste el mensaje, le dije que volviéramos, que había un asunto urgente. Y enloqueció. Se puso como fiera. Me bajó del auto y dijo, vete con tu Julia ahora mismo. No había taxis, nada. Tuve que caminar hasta aquí. Eso es muy bueno. En serio, me da mucho gusto. Por fin la mujer empieza a conocer al espécimen. ¿Cómo? ¿De quién hablas? Sí, creo. Es algo así como las vacas que andan en rebaños y pastan en el campo. Son muy dóciles y obedecen a su pastor, que les dice a dónde deben ir. Gracias, Kaya. Eres bueno, Kaya. Traduces bien. ¿Y tú, jefa? ¿Me rompí los pies para llegar aquí y me tratas así? Los hombres que conocí en el camino son más graciosos que tú. Vaya. Te lo juro. Bueno, ¿podemos pasar al asunto más urgente? Sí, por favor. ¿Qué pasó? ¿El desvergonzado se robó un auto? Sí, exactamente. Kaya me había advertido en la mañana que un auto iba a desaparecer, que iban a venderlo en partes y así sucedió. Así es como trabajan. Y tú lo dices tan tranquilo. ¿Qué hacemos, Mahir? Bueno, hay que encontrar su local. Ah, tienen un taller de autos en la zona industrial. Hacen trabajos. ¿Vamos ahí? ¿Cómo? ¿Sabes dónde es? Sí, claro. Fui una vez. ¿Entonces tú fuiste? He hablado de esto toda la mañana. Tengo un choque emocional. La presión me sube y me baja. ¿Por qué no lo habías dicho, Kaya? Ah, porque me acordé cuando vi a este. ¿Recuerdas a los ladrones cuando me ves? ¿Qué te pasa? Ya, ve por un vaso con agua. Me estoy muriendo de sed. Tráele agua. Ay, maldición. Un momento. Quítate eso, ya nos vamos. Sí, está bien. Oye, anda, tráenos té. Ese es el taller. Y el que está allá es el papá. Ahí está el desgraciado. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos, entonces vamos. ¡Ey! Es increíble. ¿Cómo puede ser tan malagradecido? ¿Quiénes son para gritarle así a mi hijo, eh? Ven acá. Quieto, ¿dónde está el auto? ¿Qué? ¿De qué auto hablas? ¿Sabes bien qué auto? No sé qué auto. Salgan de mi taller o van a tener problemas. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué? ¡Lárguense inmediatamente! Dime, ¿dónde está el auto? No sé de qué están hablando. ¡Lárguense! ¡Calla! Aquí está el auto. ¡Calla, déjenlo! ¡Aléjense de ahí! ¡Ahí está! ¡Déjenlo, por ¡Suéltame! Favor! ¡Sujétalo! ¡Largo de aquí! ¡Se van Pero... a arrepentir! Contigo hablo luego, idiota. No, hermano, no quería hacerlo. ¡Dije luego, idiota!
debamos callar. Vayan, yo voy a hablar un momento con este idiota. No lo liquides aún. No. Jefa, tú vete en tu auto. Yo me llevo a este. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos, Calla. Sí. Ahora siento. ¡Oh! Bueno, jefa, ¿qué estás esperando aquí, eh? ¿Podemos llevarlo a la sociedad? ¿Por qué nos quedamos aquí esperando? Tienes tanta razón, amigo mío. Y si quieres, puedo entregárselo a Bayram también. Ahora dime, ¿cómo vamos a hacerlo en público? Atif ya está al tanto, ya sabe que... ¡Ah! Llegó. Claro. Hola. Hola, Atif. Está en perfectas condiciones. Ya lo revisé, no hay ningún problema. Me evitaron una gran dificultad. Sí, Atif, no se ofenda, pero iba a decirle que quizá no debería decírselo a Bayram. No, no. Ya tiene demasiados problemas. Sí, claro que sí. Y usted también. Quisiera que nos disculpara por esto. Lo importante es que está resuelto. Olvidemos lo demás. Yo debí tener cuidado al principio. No es cosa suya. Aquí está la llave, amigo. Bueno, entonces nosotros nos vamos. Hasta luego. Gracias. A usted. Habrá que ponerle gasolina. Se acabó. Deprisa. ¿Kerim? ¿Amor? Lo siento mucho, amor. ¿Qué pasa? Fue horrible. El peor día de toda mi vida. Solo había odio en todos esos rostros. Pero, ¿cómo es posible todo esto? La televisión habla sobre nosotros. Siento tanto lo de la pobre mujer. Julia, el agua no salió de ese lugar, pero no quieren escuchar. Haré una conferencia de prensa. Obviamente esto es un sabotaje. Lo que hicieron fue horrible. Envenenaron el agua. Los incriminaron y esperaron. Estamos enfrentando un gran sabotaje. ¿Cómo vamos a poder limpiar nuestra reputación? Cálmate, mi amor. Ahora estás cansado, muy estresado. Te voy a preparar un té de hierbas. Ven a descansar, ven. Quítate la chaqueta. Siéntate. Voy por el té. Ahora vuelvo. Está bien. Una persona muerta por agua con cianuro. Culpan a Mina de Koptag. Los Eber tienen problemas, ¿eh? Esto es solo el principio. Seguramente acabarán perdiéndolo todo. Muy bien, sigue así, hijo. Me complace. Quiero ver el final de esta película. ¡Llegó mamá! Mi amor. ¿Estás bien? Sí. Hoy yo te llevaré a la escuela. ¡Qué bueno, mamá! No es necesario. Mi cielo, ¿ya terminaste? No. Yo te ayudo. Yo tengo que irme. Te veo en la oficina. Sí, papá. Me voy. Te veo en la noche, hijo. ¿Está bien? Cuídate, papi. Quiero quedarme contigo y no ir a la escuela. Sí, sí, como digas, amor. Persona muerta por agua con cianuro. Culpan a Mina de Koptag. Lo escucho, señor. No creo que me haya llamado solo para comer, ¿verdad? Kerim, organizaste la rueda de prensa por tu cuenta. Yo soy el experto. Hice el sistema de control de esa mina, de cada unidad. Eres un director en este lugar. Tú tienes un prestigio.
Llevas el apellido Sever. Esto no va con tu imagen. Profesor de Ciencias del Ambiente, un columnista respetado y dueño de minas que dañan el ambiente. ¿Cuál de esas dos? No concuerdan. Eso fue un sabotaje. La verdad debe salir a la luz. Tómate un tiempo hasta el final del semestre. Además, también tenemos el escándalo de Melissa. No me tomaré tiempo. No pienso avergonzar a nadie. Renuncio, señor rector. Mejor busque a una persona a la cual no tenga minas. No exageres, por favor. Esto solo es para protegerte, hijo. Señor, no sea hipócrita. Sí. ¿Papá? Pasa, Hussein. Llamó el señor Mehmet del banco. Me dijo que el presidente decidió anular nuestra línea de crédito. Esperaba algo así. Y se tardaron. Hoy hay cartas de crédito y mañana hay que pagar nómina, papá. El problema lo tendremos cuando no podamos abastecer al cliente. Debemos conseguir fondos ahora. ¿Pero con quién? Nuestras acciones caen. El director del banco ni siquiera me contesta el teléfono. Es como cuando tienes un problema y nadie te ayuda. ¿O no? ¿Leíste las páginas que te dije? No todas, pero sí he leído algunas. Bien. Ya terminó el tiempo. Ahora van a comer, luego descansarán un rato y después siguen con su trabajo. Y claro, luego van a seguir con el curso que les está dando su maestro en las noches. El fin de semana limpiamos el centro y luego ya no van a poder entrar con sus zapatos de la calle. ¿Así es? No está bien. ¿Qué es eso? Voy a decirles algo. Papá Bairam dice que si uno entra con zapatos a la casa, puede entrar cualquier cosa. Así es. Sí, Mahir. Bien dicho. Así es. Sí. ¡Muévanse! Pájaro... Tú no, quédate. Ven. Siéntate. ¿El desvergonzado no vino? No, dijo que ya no va a venir. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Por lo que hicieron. Su padrastro lo golpeó. Está mal. ¿Lo golpeó? Viejo infeliz. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Si no hubiéramos llegado, estaría en la cárcel. Mahir, no funciona así. Puedes detenerlo ahora, pero... ¿Y mañana qué? Su padrastro es quien lo obliga a robar. Voy a romperle la cara a ese viejo maldito. Shh. Mahir, basta. Vamos a detenerlo. Sí, lo haremos hoy. Y mañana también. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana. Hasta resolver el asunto. No te preocupes. Anda, ve a comer. Mahir, vámonos. Vamos, jefa. Lava los platos, si no calla me mata. Sí, Mahir. Esto sí que es un barrio bajo. ¿Tienes miedo, jefa? ¿Y por qué crees que tendría miedo? ¿Por qué miras detrás de ti? No digas más tonterías, Mahir. Caminó rápido para encontrar al muchacho rápido. ¿A dónde va esa muñequita? ¿Quién? ¿Muñequita? Pero... estamos buscando una casa. Aquí vive un amigo nuestro. No le cuentes, no es necesario. Es mejor no decir a qué venimos. ¿Y por qué nos preguntó? Por saber. Es esta. ¿Seguro? Sí. Toca. ¿Qué te pasa? Intento aparentar indignación. Toca. ¿De verdad? Uy, eso es. Los ojos. Bien. ¡Harapiento! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Tiene un ojo morado. Rápido, toma una chaqueta y unos zapatos. Nos vamos ahora. No iré a ninguna parte. ¿De qué estás hablando? Harapiento. No tienes que vivir con ese hombre. Claro. Vamos.
Tienes una casa y un hogar. Anda. Váyanse ya. Y no vuelvan. Momento, Harapiento. Oye, ven estamos acá, hablando. Mira. Oye, abre. Abre la puerta, abre la puerta. Harapiento, es fuerte. Oye. ¿No ves que está golpeado? Ahora, no podemos dejar a este niño aquí. Oye, ¡abre jefa, ya! ¡Abre! No, no, ¡abre la puerta! Atención. Oigan, no hagas. Tengo un niño que está dormido. Vayan a molestar a otro lugar. No interfiera, por favor. Esto es importante. ¡Largo! ¡Nay! No se preocupe. Me lo dijo a mí. Está nerviosa, jefa. Basta, vámonos ya. No te lo dije a ti. Me refería a este tonto. No es asunto suyo. ¡Váyase a trabajar! No le haga caso, está nerviosa. Discúlpela. Siempre parece que es agresiva, pero es muy tierna. Así se pone a veces. Tenemos un problema, ¿sabe? Pero no se preocupe, ya nos vamos. Por favor, Mahir, ¿qué es lo que dices? No se ofenda, así es ella. Soy Mahir, por cierto. ¡Vete al demonio, Mahir! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¿Viste cómo golpeó? ¡Mahir! Mahir, ven. ¿Estás bien, cariño? ¿Te dio una bofetada? Sí, me golpeó porque el niño está durmiendo y tú estás haciendo ruido. Fue muy cortés, realmente. ¿De qué me hablas? Sí, tú lo provocaste. No seas tonto, ¿qué dices? No es cierto. Debe haber leyes contra eso. Esto es imposible. ¿Te duele? No, pero ya vámonos. Sí, vámonos ya. Vámonos ya. Anda. Adiós, mi muñequita. Adiós, querida vecina. Que le vaya muy bien.